Bien, chicos, ahora estamos en el curso de lógico matemático, que vamos a trabajar el día de hoy. El tema de hoy es los números pares, pero antes vamos a trabajar, vamos a recordar los números naturales. Tenemos acá los números naturales, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son los números naturales. Dentro de estos números naturales vamos a ubicar cuáles son los números pares. ¿Qué son los números pares en sí? Los números que podemos, que sumado dos veces me va a dar una cantidad que la puedo dividir. Muy bien. Como por ejemplo el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? O también el 0. 0 también es un número doble. Vamos a ver acá. Los números pares son los números que se pueden formar parejas. Los números pares terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Muy bien. 0, 2, 4, 6 u 8. Esos son los números pares. Vamos a ver acá. Cuando formamos grupos de dos elementos, miren acá, grupos de dos elementos, y no nos sobra, no nos sobra ninguno por acá, otro caramelito no nos está sobrando, sino juntos, podemos separarlos, ¿no? Igual, la separación es igual, es porque es un número par. Si se puede dividir en dos grupos, miren, si quedara acá, por ejemplo, si fuera el número, este es el número 4, 1, 2, 3, 4 caramelos. Puedo separarlos en dos grupos y queda 2, 2. No me queda nada afuera. Pero si fuera el número 5 y acá hubiera otro caramelito, ya no sería número par porque hay sobrantes. No debe de sobrar nada. Si fuera el número 8, hubiera acá 4 caramelos, 4 caramelos y nada sobrante. Entonces, esos son los números pares. Vamos a ver acá. Si yo tengo acá el número 2 y acá el número 10, quiere decir de cuánto en cuánto estoy yendo. 2. Para llegar a 10, ¿cuánto me falta? Acá sería 6. Quiere decir que estamos yendo de 4 en 4. De números pares. 2 más 4, 6. Más 4, 10. Más 4, 14, más 4, 20, más 4, 24. 24 es un número par, porque si yo lo divido, se lo parto, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Bien, dividiría 12 para acá, 12 para acá. 12 más 12 me va a dar 24. Ahora vamos con el siguiente. 10, tenemos acá el número 10, el número par sería 12, 14, está lleno de 2 en 2, 14, 16, la flecha me indica acá 18, 20, 22, y acá sería, ¿cuánto? 24, muy bien, dense cuenta en los ejemplos. Acá en el primer ejercicio dice 2, 6, 10, 14, 20, 24. Todos estos números son números pares. Los de abajo también. Tenemos el 10, el 12. ¿Cómo vamos a saber que es un número par? ¿Cómo sabremos? Por ejemplo, si tengo 12, como me dice acá, 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que esto los voy a encerrar así. Este también los voy a encerrar así. Ya tengo dos grupos de 6. No hay nada que quede fuera. Pero si, por ejemplo, yo dijera el número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a agrupar de 2 en 2. Me está quedando 1. En este grupo me está quedando 1 afuera. No sería número par, porque me está quedando este acá afuera. No debe de quedar nada afuera. Pero en 4, sí, miren, 2 y 2. Agrupo de 2 en 2. Muy bien, chicos.
Recuerden entonces que los números pares son los números que se pueden formar parejas. Y los números pares terminan en 0, 2, 4, 6, 8. Como ven acá, 2, 6, 10 lleva el 0, miren, está en el 0, 14 lleva el 4, 14 lleva el 4, 20 está con el 0, el 2 y el 0, miren, 24 terminan en números pares. Acá también igual, 0, 2, 12 termina en 2, terminan, dice, pares que terminan en estos números. Esos son los números pares. Nada debe de quedar fuera de los grupos cuando queremos separarlos, agruparlos. Muy bien, chicos, espero que hayan podido comprender. Les voy a dejar la siguiente clase un temita, unos ejercicios para que ustedes también lo desarrollen. Bien, nos quedamos hasta aquí. Terminó nuestra clase del día de hoy, lunes. Y nos vemos el día de mañana, Dios mediante, con la voluntad y la gracia de Él. Nos vemos, chicos. Cuídense, lávense las manitos constantemente con agua y con jabón. Chicos, yo me cuido, tú también. ¡Chao!